Bueno, mi nombre es Julián de la Sala. Estamos en la Sala Juan Bautista Alberdi, que queda en el sexto piso del Centro Cultural General San Martín. Esta sala se encuentra bajo la autogestión de los alumnos de la sala. Desde el 17 de agosto del año 2010, o sea, desde el año pasado, alrededor de 9 meses al día de hoy. Y la estamos gestionando porque esta sala la quieren privatizar. En el año 2006 nosotros recibimos una carta de desalojo a la cual contestamos con un juicio que nosotros ganamos, que el juicio dice que la sala tiene que ser reparada y puesta en funcionamiento en un plazo de 30 días que ya se vencieron hace rato. Y nosotros simplemente lo que estamos haciendo en este espacio es lo estamos autogestionando con programación todos los fines de semana. Y además lo que estamos generando es movidas artísticas propias nuestras y de todo aquel que quiera venir a participar. Nosotros lo que queremos es defender el espacio, no queremos ni generar dinero, ni somos de ningún partido político, ni nada por el estilo. Nosotros lo que queremos es que se nos devuelva nuestro espacio, como ya el Poder Judicial lo dice, el Poder Legislativo también nos apoyan. O sea, la falla acá es clara y es del Poder Ejecutivo, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no quiere cumplir con una sentencia firme por un tribunal de jueces que le están diciendo claramente que vuelvan a darnos y a garantizar el espacio. ¿Cuál es el gran problema? Que esto quede en el Centro Cultural San Martín. ¿Y cuál es la problemática del Centro Cultural San Martín? Que quiere ser privatizado. Y lo que querían hacer es sacarnos a nosotros, sacar a la otra institución del gobierno que está metida acá adentro y sacar todo lo que la movida artística que está generada en el Centro Cultural y pasarlo a manos privadas y que hayan talleres de edición multimedia. Bueno, en los subsuelos sacaron los talleres de escenografía y pusieron microcines. Toda una movida que ya reiteradas veces nos dijeron que el Centro Cultural San Martín ya estaba licitado. Nosotros sabemos que en el cuarto piso estuvo explotando la sala Enrique Muiño, una empresa que se llama Soundmayer. O sea, nosotros conocemos de movidas del Centro Cultural San Martín de manos privadas. ¿Cuál es la reacción del gobierno de la ciudad luego de estos 9 meses de toma? En los primeros meses de toma, cinco estudiantes recibimos unas denuncias que después fueron retiradas porque no tenían respaldo. Después vinieron unos matones. Rompieron las puertas de la sala, le pegaron a dos de los chicos, quisieron cambiar las cerraduras de la sala, rompieron todo, no lo pudieron hacer porque empezó a caer gente, después nos levantaron una denuncia penal. ¿Instancias de negociación se abrieron? Sí, tuvimos una reunión con Lombardi que nos prometió de palabra que le iba a arreglar la sala a Lombardi. ¿Cuándo? Hace más o menos 3 semanas, después de 9 meses de toma. El ministro de Cultura se dignó a sentarse a hablar con nosotros luego de 9 meses. Y además nos dijo que nos iba a firmar un papel que todavía no está firmado, que nos viene sonateando y que estamos a 1 mes y medio de elección. Y el tipo sabe que si llegan las elecciones después no va a hacer nada. Entonces es importante que Hernán Lombardi se siente y firme lo que tiene que firmar, lo que dice el Poder Judicial, lo que dice el Poder Legislativo, lo que decimos todos en realidad, lo que tiene que hacer. Pero parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace lo que quiere y no lo que tiene que hacer.